Vaya, 22 va a caer cabal viernes, vaya, 23 cae sábado. Oh, cállese, que yo estoy rogándole a los santos ángeles del cielo que nos paguen cabal ese día, hija, porque imagínate. Porque si no cae el pago 23, yo voy a venir a que la varita cae. Es que no, no te pagan 23, es sábado. Sábado no te pagan. Sería hasta el lunes. Hasta el lunes. Por eso te estoy diciendo que estoy rogándole a Dios que nos paguen cabal el 22, que sería viernes 22, Marta, no me estás escuchando. Rogarle a Dios que te paguen cabal el 22. El 22 va a caer porque tú sabes de que viene Navidad. Y porque viene Navidad y tienes que depositarle un montón, por eso vas a ver, hija. No, sí, hay que pedirle a Dios que sí nos caiga pago ese día porque todos necesitamos pago, bicho. Anhelamos, anhelamos pago, toque los poderes. Así es, gente, se necesita eso. Vaya, bicho, nosotros aquí andamos toque los poderes porque aquí fue donde nos puso la vida. Trabajando, bicha. No queda de otra más que trabajar, bicha. Nacimos pobres. Pero dijo mi papá, no hay alegría más grande que ser pobre, hija, que estar rico y tener tantas deudas, me dijo, y andar que lo anden cuidando a uno, cuidándose las espaldas. Este dicho siempre me lo ha dicho mi papá. Y es verdad, yo prefiero ser pobrecita. Correcto. Yo algo para donde quiera, yo sé que no me van a estar esperando. Vaya, bichas. Vamos a sacarnos los pepinos, pues. La Liz le va a sacar los pepinos. Vámonos, Raleja. ¿Qué? ¿Que no vos te vas a sacar los pepinos, pues? Bien, como dijo Chover, solo porque no está Chover aquí. No, pero que bien dijo Chover, de que gran amiga tacaña la que teníamos, man. ¿Cuánto me invitas a los tacos? Pues verás que a la placita nunca me han llevado, al Palacio Municipal nunca me han llevado a comer algo. Decime, ¿ah? Ese será amiga. ¿Ya no me querés? Oiga, a una cierta persona puso, ay, Alita, vamos, yo invito. ¿Y qué? Hola, Emma, no te arranca los... No, es que la niña no es tremenda, esa niña es un pan de Dios. Es que dijo que con uno era suficiente, cambia el tuyo, tiene que cargárselos todos para jugar así, para sembrarlos, para jugar, ¿ves? ¿Sí me entendés? Que fuimos anoche de que los traer, le llevaba dos carritos y un avioncito. Y ahora en la mañana que ya nos íbamos, le digo yo, vámonos, le digo yo. Y subí la grada yo para ir a traerle la china. Pa. Y cuando yo bajé, ya estaba, tenía su juguete en la mano, así, vámonos. El vale, para que veas. No, es que ese niño sí es lindo. A mí me encanta, es un niño tan hermoso. Igual mi Emma, la Chelita. Pues acuérdate que cuando vine a comenzar a grabar la primera vez, todo chatillo, mi bichita. Ay, no era tan bella. Cuando se enfermaba me daba lástima, pero hoy se ha enfermado menos, va. Sí, ya está. Como le estuve dando vitaminas. Sí, porque fíjate que antes yo me acuerdo que sí, seguido se te enfermaba. Yo me acuerdo que le hubiera quedado lástima cuando andaba con gripita, mi bichita, más que Miguel sí la molesta. Hoy la molesta. Ay, hoy hasta el amor de los niños le ha ayudado a don Miguel, de verdad, ahorita analizando, espérate, reiniciando el Windows, ¿se acuerda? Sí, le agarraba la nariz, tenía una maña de que la Jessica le decía guaca, la chuco, porque veas, hasta que anduviera con gripe, le agarraba toda la nariz con la boca. A ver, él era así, va que sí, así molestaba con él. Sí, va que sí, ajá, y le dije, no tiene hueso la nariz, le va y le dije a la pobre niña, vos cómo y le ha estudiado la nariz, no tiene hueso, le dije, sí, va. Claro, okay. No, no tiene cosa, no, no, roja, la niña está arriba, la pobre bichita. Okay. Vamos, pues. ¿No puedes invitar a pepino? Ya que vos sos una gran tacaña. Es que, amiga, vos nunca me has invitado a comer. Mira, la otra vez pusiste de los tacos. Yo me apunté, ni me llevaste. Ah, no vaya a ser la re, S, Z, Z, re, Z, no sé qué. Ah, ¿verdad? A mí nunca me ha llevado a comer nada, Liz. Espérate. Ah, con que en esas estamos, bestia peluda. En esas estamos, bestia peluda. Ayer creo que dije. Yo dije, sí, yo me acuerdo que dije, pero no dije así. Bien. ¿Cómo dije eso? Ya paso, hijo. Solo en pan donde deja comida. Ay, te no. No me gusta casi la comida china. No, yo aquí sí quisiera ir, pero a. Para en Villa Caíta la. ¿Cómo? China World. China World. ¿Qué es eso? ¿Comida china? Ahí. ¿Dónde queda? No, pero es mejor la de San Salvador. La de San Salvador que yo comí me encantó. Quedé admirada de esa comida. A lo legal que sí. Me gustó más. Bicho, ¿ya vieron ese documental de yuca con no sé qué?
Bicho, bien rico hacen los tacos ahí enfrente de... Ah, vaya, hay un nuevo lugar a donde podemos ir. Lo vi, creo. Vaya. Que está ahí por la Plaza Nueva. Sí, yo fui a comprar ayer y bien rico, doble tortilla te le ponen, no te le ponen como en los otros que una tortilla te le zampan, sí. Donde venden los choripanes. Ajá, ahí. A la par han puesto ayer, pues sí, abrieron. Y este bien rico, doble tortilla te le ponen al taco y bien rico, sí, me gustó. A mí me gustó. Yo ayer fui a comprar, ayer andaba hambre. Primero me peleé con mi hermano para que me llevara y después fuimos, ¿va? Porque nos agarramos, porque que, no sé qué me... Ah, él me dijo que a dónde me llevaba, porque yo quería ir a comerme unas conchas abiertas. Y le dije, vamos al palacio, ¿va? Vamos, y con la misma y estaba cerrado. Pues como estaba cerrado, le dije, vaya, yo, pero vos aquí me dijiste que te trajera, me dijo, bien bravo, va, porque a ver para dónde subir él. Pero yo te dije que aquí está cerrado y yo me voy para otro lado, le dije. Y comenzamos, mira, los dos, pues a ver cómo somos, va. Y nos comenzamos a agarrar los dos, va, de que vos me dijiste que no es qué, que vamos a ir a nos edad, y va, fíjate que nos agarramos así. Y este, me llevó para allá y allá todo empurrado. ¿Qué le saco? No lo quiero, me dijo. Va, mejor, le dije, yo solo compré dos órdenes. ¿Cuál calle era? ¿La otra, epa? Sí. Vale. Sí, entonces, dos órdenes llevé, pero estaban ricos. Compré de birria y compré de... Ay, y compré mixtos que tenían ahí bien ricos. No, la verdad me gustaron. Sí. Los que son ricos son los que hacen en Achadura. ¿A dónde, mamá? En Achadura. ¿Ah, de la niña Yani? No, en Achadura, no en el puente. Ah, pues no sé dónde. En Achadura hay un tipo carretoncito que está. No sé en dónde entonces, amiga. Ahí no te sabría decir, no conozco. Ah, medio he andado por la Achadura. ¿Y dónde es la Achadura? Te mete el bus en la calle aquella, desde Vi. Bien, ya me acordé. Pensé que no había ido. Ay, no sé, amo este clima, pero a la misma vez, a mí me gusta, pero a la misma vez me da no sé qué cuando mucho, por polvo. Ajá. Pero de ahí por lo demás a mí sí me gusta que dice ahí. A mí no me han dejado dormir. Agarrar. Yo era para un olote. Ganas. Pero y entonces, pues vos tenés que cuidar. Sí. Ah, vaya, póngase a pensar todo eso, mire, todo eso le va a pasar. Peor hay veces, porque por obligación te ponen a hacer que té, que pásame una pastilla, que la medicina, adiós. Ajá, sí, ellos son más nacos que uno, hablemos lo que es, y entonces uno le toca cuidarlos más. Y fíjense que cuando uno está enfermo y está muriéndose uno, ellos con uno no son así, ay, vos como si no pudiera. Ay, que una media calentura tenés, y ella anda, o sea, pero cuando ellos están así, ay, Marta Eugenia. Sí, mira, ellos no aguantan nada. Corre. Corre. Aquí está ni correr. De veras, vaciando toda doliente la niña de Chasmé. Sí,